A pesar de ser prohibida las quemas de cañales o charrales en horas del día, la gente sigue haciendo caso omiso a la ley y realizan estos actos sin ninguna consideración con los vecinos. Este jueves en horas de la mañana la piscina del Polideportivo de Pérez Celedón sufrió las consecuencias de estas quemas. Desde las 10 de la mañana comenzó a caer la ceniza en todo el área de piscina y eso generó una contaminación en el agua. Valga la oportunidad para dar a conocer las situaciones que se presentan en este momento aquí en vivo. La situación es real y en otras ocasiones, en verano es muy, muy dado que suceda las quemas de tanto de cañales, de charrales. Desgraciadamente siempre hay algunos entornos que se ven afectados, en este caso lógicamente la piscina, hecho de que ahora estábamos limpiando para preparar la Semana Santa y nos está cayendo una pequeña lluvia de ceniza. Entonces son problemáticas que a pesar de que la ley lo establece, que las quemas es de 4 de la tarde a 6 de la mañana, pues es inevitable y parece que es indiferente a quienes lo hacen. Bueno, puede ser que sea un cañal, como también puede ser un charral de algún de esos malos vecinos que la felicidad es ver arder la vegetación, algo que va en contra de nuestra vegetación, de nuestro planeta. Así es que David, pues sí, es una queja nuevamente y un llamado a todas aquellas personas que cumplan con lo establecido por la ley. A pesar de la molestia por la ceniza en el agua, los encargados de la piscina dicen estar tranquilos porque al menos no había mucha gente en el momento. Y este jueves quienes disfrutaban eran los usuarios de Morfo. Algunos se percataron de la caída de material y realizaron los reclamos. Otros al parecer ni lo notaron. En este caso pues uno se tranquiliza porque en realidad no es la gente que normalmente ingresa, no es el público en general, esto es un grupo de Morfo que tienen los jueves unas 3 horitas gratuitas que le brinda el Comité Cantonal para que vengan a esparcirse un poco y lógicamente es molesto porque a pesar de que ellos no están pagando por el ingreso, pues sí obviamente no deja de ser preocupante. Esperemos que ellos lo tomen como algo de normal, que en donde el Comité Cantonal, los que estamos a cargo de la piscina, no tenemos la más mínima culpa. Cada vez que los irresponsables realizan quemas y esta cae en la piscina del polideportivo, se inicia un proceso de limpieza que tarda en ocasiones hasta 10 horas, así como un gasto excesivo de agua, ya que al menos en el cemento de las instalaciones no se puede pasar una escoba en la ceniza, pues esta se esparce peor. Más bien deben colocar mangueras para absorberla y drenar el agua en la piscina, principalmente si se toma en cuenta que viene Semana Santa y se deben tener las piscinas a punto para recibir a los visitantes. Sí, efectivamente, David, como usted puede ver el piso de la piscina en el entorno, pues ya eso significa que no le podemos pasar escoba, porque entenderá que eso se toca y se esparce, ya hay que ponerle manguera. Entonces lleva tiempo y gasto de agua, es un gasto para el comité. Entonces, ahora que pase esto, esperar unas 2 horas que deje de caer la lluvia negra, y ponerle, ya tenemos que dejar la limpieza interna de las piscinas para ponerle manguera y que mañana, que ya están el uso normal de la piscina, la encuentren los usuarios de la mejor manera posible. ¿Qué ha dicho la gente que está aquí ahorita, esta ceniza? Usted que ha estado aquí, por lo menos sus comentarios que se escuchan. No, en este momento el único que manifestó fue don Ricardo, los demás creo que no se han dado cuenta, están muy, muy distraídos, se están divirtiendo bastante, que es lo que tiene esta gente de Morfo que aprovechan al máximo, pero no, los comentarios únicamente don Ricardo, sí, hacer la observación y más cuando ustedes llegaron de que nuevamente tenemos la ceniza aquí en la piscina. Tome en cuenta que durante Semana Santa las piscinas del Polideportivo estarán abiertas al público toda la semana, a excepción del Lunes Santo, con un valor de 1.500 colones la entrada para los adultos y 1.000 colones los menores.